se consensuó que yo saliera a agradecerles a todos, en nombre de la familia, en un momento de mucho pesar, muy difícil, muy doloroso, inexplicable. Una mujer entera, noble, muy generosa, que deja a dos chicos que pueden ser más grandes o más chicos, pero que son chicos y que son demasiados chicos para no tener a su mamá. Estoy acá porque Débora se lo merece, porque obviamente hay un montón de gente que se despertó durante muchos años con su sonrisa, con su arriba remolones, y se lo merece, se lo merece. Me parece que es lo que tengo que hacer, porque soy la que está un poquito más entera ahora, y porque yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Débora, de verdad, que era una mujer increíble. Y por eso había dado el salto de pasar de ser periodista a ser legisladora porteña. Vino mucha gente de la que Débora estuvo recorriendo en barrios de emergencia, prometiéndoles que iba a ocupar un lugar importante en esta casa donde estamos nosotros ahora, en la legislatura.